Mary Jane y Felicia han llegado al castillo de Velasco. El ex gobernante les pregunta si es que tienen su espada de alma. Él quiere saber qué pasó una vez que salieron de la torre. Aparentemente tuvieron que enfrentarse a una multitud de enemigos. Felicia explica exactamente cuál fue su plan. Todos se enfocaron en atacar a Sim. Nadie pensó que las dos mujeres humanas serían peligrosas, así que simplemente ellas escaparon y lo dejaron atrás. Velasco pregunta si Sim está muerto, pero a Felicia no le importa. A Velasco le parece genial todo lo que ha pasado. Él incluso les ofrece a ambas quedarse a vivir en el limbo, ya que pertenecen junto a estos demonios. Pero antes de proseguir, él quiere saber quién tiene la espada del alma. Y es aquí donde la segunda parte del plan de Felicia entra. Ellas no van a decirle, porque saben que Velasco les ocultó información. La espada del alma se ha unido a una de ellas. Y para que Velasco obtenga su espada, va a tener que matarla. Por eso no van a contarle quién la tiene. Las mujeres le proponen a Velasco una apuesta, que tome una decisión. Va a tener que matar a una de ellas. Pero si se equivoca, la otra tomará la espada del alma y lo matará a él. Velasco no comprende qué pasa aquí. Mary Jane le explica de que es una apuesta 50-50. Él solo tiene que decidir quién tiene la espada del alma. De inmediato, Velasco piensa que es Felicia. Porque a pesar de que ella es bastante egoísta, Mary Jane tiene mucho que perder. Además, está seguro de que Felicia se ve a sí misma como reina del infierno. Velasco ataca a Felicia y le pide a Mary Jane que no tema. Ella podrá regresar a la tierra. Sin embargo, Velasco se equivoca. Parece ser que ambas tienen la espada del alma. Una mitad para cada una. Velasco no puede creer lo que pasa aquí. Y en el pasado, cuando Felicia estaba por tomar la espada, Mary Jane no se lo permitió. Porque para Mary Jane, ambas eran un equipo. Ella no iba a dejar que Felicia cargue con todo el peso de esta responsabilidad sola. Finalmente, Felicia le dio la razón. Y fue en ese momento que se le ocurrió una idea. ¿Qué pasaría si ambas tomaran la espada del alma? En el presente, ahora ambas son correinas del limbo. Y ahora Velasco se pregunta si es que le mintieron. Si es que ellas realmente dejaron atrás a Sim. Felicia revela de que no fue así. A ellas les agrada a Sim. Además, tenían que probar sus espadas en algo. Felicia quiere que Velasco comprenda que esto es lo que sucede cuando te metes con chicas de la Tierra. Y en especial cuando te metes con Black Cat. Felicia le pregunta a Mary Jane cuál es su nuevo nombre de superhéroe, pero ella no tiene uno, no es una superheroína. Felicia le dice que no se molestaría si se llamara Red Cat, o Crimson Cat, o Scarlet Cat. Mary Jane le pide que se concentre. Cada una lanza su mitad de la espada del alma en contra de Velasco. La intimidación de ambas mujeres termina asustando a Velasco. Él va a dejar que se vayan a la tierra. Solo necesitan darle la espada del alma. El problema es que ninguna de estas mujeres ahora confía en Velasco. Felizmente ahora Velasco va a tener un nuevo jefe. Y ese va a ser el demonio Sim. Sim piensa establecer una fuerza que se oponga a Madeleine. Y ahora que él tiene la espada del alma y el compás del alma de Velasco, Velasco va a tener que trabajar para él. Momentos después, Sim les pregunta a las muchachas si se quieren quedar en el limbo, pero ambas responden que no pueden hacer eso. Tienen personas importantes en la tierra. Finalmente, Sim le ordena a Velasco que las envíe de regreso a casa. Velasco lo hace, pero le promete a Mary Jane y a Black Cat que va a vengarse. Él es un ser inmortal. Tiene toda la eternidad para contemplar cómo cobrar venganza. Felicia responde que él no entiende el idioma de los perdedores, así que no escuchó lo que dijo. Luego de decir esto, ambas mujeres atraviesan el portal y regresan a Nueva York. Mary Jane se pregunta dónde estarán Paul y sus hijos. Felicia lo había olvidado. Ella toma a Mary Jane y la lleva a su casa, y luego le pregunta si realmente no le molesta que salga con Peter, porque ellos terminaron hace 6 meses. Mary Jane responde que no puede explicarle mucho sobre lo que sucedió, pero si algo tiene que saber es que fue mucho más de 6 meses. Ella ahora tiene hijos y una familia. Muy bien, muchachos, por fin acaba el tie-in de Dark Web. El evento que acabó hace un montón de meses, creo. O no lo sé, siento que fue hace mucho tiempo. Pero sí, ya con esto acaba el tie-in de Black Cat y Mary Jane. No sé por qué demoró tanto. Honestamente que no lo sé. El final no fue tan revelador que digamos, así que no entiendo por qué hicieron tan larga esta miniserie. Pudieron haberla resumido muchísimo. Pero bueno, así como todos sospechábamos, Mary Jane estuvo mucho tiempo en ese otro mundo. Y estos sí son sus hijos. Así que según ella, no hay ningún problema con que Felicia esté con Peter. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Vamos a ver si sigue viva en el futuro. Pero sí, este es el final de la miniserie. O mejor dicho, tie-in miniserie. En mi opinión fue irrelevante. No sirvió ni para Dark Web y no sirvió ni para nada más. Para mí este cómic es una D. A pesar de que es Jed McKay y me gusta cómo escribe, es irrelevante esta historia. Es innecesaria. No sirvió para nada. En fin, muchachos, díganme ustedes qué opinan de esta historia. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.